Pues hay que recordar que cuáles eran las condiciones del país en ese momento. Estamos hablando de 72, 73. Prácticamente había movimientos de todo tipo, movimientos estudiantiles, movimientos populares. Era el inicio de los movimientos populares con la característica de que las demandas reivindicativas, fundamentalmente la lucha por la tierra, por la vivienda, se estaban generalizando mucho. Y la reflexión que teníamos, hemos hablado de que pasó el 2 de octubre, pasó el 10 de junio, y la idea de que el país tenía que haber un cambio fuerte, un cambio social, un cambio revolucionario incluso, requería que en vez de estar refugiados en las asambleas estudiantiles, decíamos hay que incorporarnos al pueblo y hacer pueblo, ¿no? Bueno, en este caso lo que se vive ya en el movimiento popular es un proceso inverso. Tú llegas al movimiento popular que realiza asambleas, que discute desde lo cotidiano de quién va a hacerse cargo de la construcción de un puente, quién se va a hacer cargo de cuidar de las entradas, hasta las acciones que tenían que ver con cómo lograr que el asentamiento que estábamos teniendo no fuera desalojado, pudiéramos exigir una solución al asunto de la misma, ¿no? Tú sabes que la Villa de las Flores era un terreno que algún político se había apropiado de las tierras ejidales, y entonces recuperarlo significaba finalmente hacer que regresara a sus dueños originales del pueblo, y que el pueblo tenía facultades para decidir. Entonces de nuevo promueve esto el Güero Medrano, que es Florencio Medrano. Lo promueve, pero él se fue a diferentes colonias a invitarlos para llegar acá el 31 de marzo, pero o sea, hasta hay un canto que dice que el 31 de marzo a las 11 de la noche tenían que caer aquí para, pero ya no, entonces ya no fue, ya no fueron 100, sino que ya fueron, cuando él entró acá, que venía lo mínimo con 200 gentes para repartirles, y empezó, vayan a traer a sus familias, vayan, o sea que cuando nosotros llegamos acá, que ya no nos tocó aquel lado, nos tocó de este, aproximadamente llevan como 1.500 gentes. Entonces el gobierno ya no pudo hacer nada. Pero el Güero Medrano entonces ya no quiso que se llamara Villa de las Flores. Por eso la colonia es Rubén Jaramillo. Porque Rubén Jaramillo lo habían matado por esta tierra. Y agradecida a su valor del Güero Medrano y de todos los compañeros, que ahora sí que nos dieron la tierra al valor de ellos, porque no tenían este apoyo de nadie, más que de ellos mismos. Bueno, eso es importante porque pues, es una historia, ¿no? Que ahora sí que pasamos, que la verdad sufrimos para hacer esta colonia. Pues para nosotros es muy importante de los verdaderos fundadores, porque lo vivimos. Entonces cuando uno vive las cosas es cuando se aprecia. Porque hoy como decías tú, ¿verdad? En nuestros hijos. Se aprende. Nuestros hijos, yo siento, ¿verdad? Que entre nuestros hijos será como el 20 o el 10% quien lo valora. Porque ellos no lo vivieron. Y cuando lo vive uno es cuando lo aprecia uno. O sea, como que no le dan el valor ni la importancia. Para que ellos digan, pues nosotros aquí tenemos un pedacito de tierra porque mis papás lucharon, ellos lucharon para que nosotros tengamos que vivir. Yo pienso que eso, ¿no? Es como una herencia que nos vamos a dejar. Sí, que no tenemos otra cosa. A lo mejor si hay verdad, supongamos un video de esto y que salga, como que hasta... Yo siento, ¿verdad?, que para nuestros hijos como que le van a dar más importancia, más valor, porque si nuestra colonia es de lucha, bueno, si nuestros padres lucharon, ¿por qué nosotros no podremos luchar para vivir?